Hola y bienvenido. Mi nombre es Marco Calle, creador de la página web www.marcocalle.com, en donde podrás encontrar información sobre gestión de proyectos, así como cursos para la certificación PMP. Clase número 2, que es el PMI y el PMBOK. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta ocasión haremos una revisión rápida de qué es el PMI y la guía PMBOK. Seguramente si estás recién conociendo la gestión de proyecto, debes haber encontrado estas palabras en alguna parte. Y ahora revisaremos qué son y para qué sirven. Iniciemos revisando qué es el PMI. Y el PMI es el Project Management Institute y es una asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor crecimiento a nivel mundial, que tiene como misión convertir a la gerencia de proyecto en la actividad indispensable para obtener resultados en cualquier tipo de negocio. En la práctica, el PMI está conformado por un grupo de profesionales de la gerencia de proyectos, que se dedican a promover buenas prácticas para que nuestros proyectos tengan mayor éxito. Su importancia a nivel mundial la podemos ver en la siguiente imagen, en donde vemos que más de 500,000 de personas están suscritos al PMI en más de 212 países, y tiene casi 1,000,000 de personas con certificaciones activas. En la imagen podemos ver cuáles son las certificaciones que existen y el número de personas que actualmente constan o tienen estas certificaciones. Como vemos, dentro de las certificaciones, la más importante con casi 1,000,000 de personas es el PMP, mientras que la segunda más importante es el CAPM. Estos datos son del 2019 y nos muestran el crecimiento que el PMI ha tenido y que recientemente cumplió 50 años de vida. Ahora analicemos el PMBOK. Como hemos dicho, el PMI busca generar herramientas para realizar un manejo adecuado del proyecto. De esta búsqueda nació la guía del estándar PMBOK, cuyas siglas significan Project Management Body of Knowledge, y es la guía que el PMI ofrece como un marco de referencia formal para el desarrollo de proyectos. El PMBOK no debe entenderse como una metodología, sino como una guía de estándares internacionales para que los profesionales puedan aceptar y adaptar a cada proyecto particular los procesos conocidos como buenas prácticas por el PMI. Dichos procesos se pueden aplicar a la mayoría de proyectos que se desarrollan actualmente. El PMBOK es un compendio de 49 procesos que se ejecutan en 5 etapas. Cada uno de estos procesos pertenece a un área del conocimiento. Esto inicialmente puede ser algo confuso, pero tiene una lógica bastante simple. El PMBOK actualmente divide a un proyecto en 5 etapas que son inicio, planificación, control, monitoreo y cierre. En cada una de estas etapas o ciclo de vida del proyecto existen herramientas o procesos que podemos ocupar. Estas herramientas o procesos son los 49 procesos que el PMBOK explica dentro del libro. Estos 49 procesos se clasifican en 10 áreas del conocimiento. En la siguiente imagen podemos ver de una manera más clara cómo se resume todo el PMBOK a través de la revisión de las 10 áreas del conocimiento, los 49 procesos existentes y las 5 etapas de un proyecto. En la imagen vemos una matriz. En esta matriz vamos a ver en el lado izquierdo todas las 10 áreas del conocimiento que comenté inicialmente. En la parte superior vamos a ver cuáles son las etapas de un proyecto. Y bueno, las etapas de un proyecto, como vimos, son el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el grupo de cierre. En cada una de estas etapas vamos a ocupar diferentes procesos o herramientas. Por ejemplo, dentro del área del cronograma podemos ocupar en área de planificación los siguientes procesos. Podemos ocupar la herramienta de planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, hacer el proceso de secuenciar actividades, de estimar la duración del proyecto o de las actividades y de desarrollar el cronograma. Todas estas y cada una son los procesos que el PMBOK explica en todo el libro. De la misma forma como revisamos el cronograma, tenemos áreas del conocimiento como son costos, calidad, recursos, gestión de la comunicación, riesgos, adquisiciones y los interesados. Aparte de que tenemos el área del alcance que se da al inicio del proyecto específicamente o primordialmente y el área de integración que está a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. De esta manera tenemos un resumen general de los procesos del PMBOK y en sí del libro PMBOK. Ahora bien, muy posiblemente resulte algo complejo el ocupar esta matriz. Es por eso que existe este diagrama que me parece excelente
para aprender sobre la gestión de proyectos y para estudiar para el examen de certificación PMP desarrollado por Ricardo Vargas. En este diagrama vamos a ver las etapas de proyecto, que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. Y dentro de cada uno vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos que ocupar y a qué área del conocimiento pertenece cada uno de los procesos. De esta manera, por ejemplo, tenemos que en la etapa de inicio del proyecto vamos a ocupar, o el PMBOK recomienda ocupar, dos herramientas o dos procesos, que son desarrollar el acta de constitución del proyecto e identificar a los interesados. La primera, desarrollar el acta, pertenece al área del conocimiento de integración, mientras que identificar a los interesados pertenece al área del conocimiento de interesados. Estas dos mantienen una relación, ya que para desarrollar el acta es bastante importante que definamos quiénes son los interesados, lo cual nos permitirá conocer en primer lugar cuáles son los objetivos generales del proyecto, cuáles son los supuestos existentes, aparte de poder establecer hitos y compartir con los interesados cuál es la visión del proyecto. De manera que el proyecto inicie de la forma correcta, mediante la inclusión de los interesados al proyecto. De esta manera estamos conociendo nuestra primera herramienta de estudio para la certificación PMP o CAPM. Con este diagrama de procesos es posible conocer los 49 procesos que se dan en el PMBOK e irlos identificando y conociendo en qué parte del proyecto vamos a ocuparlo. Cada una de estas herramientas están explicadas dentro del PMBOK de manera detallada, así que es muy importante conocerlas, aparte de conocer cuándo ocuparlas y cómo ocuparlas. De esta manera hemos visto qué es el PMBOK y qué es el PMI, aparte de que hemos visto nuestra primera herramienta para el estudio. Te comento que actualmente estoy actualizando el curso de gestión de proyectos con estándares PMI y el PMBOK sexta edición. En ese curso voy a incluir una clase sobre el flujo de procesos en función del diagrama que acabamos de ver. En esa clase se incluirá una explicación más detallada y más a fondo sobre este diagrama de flujo, además de su utilidad al momento de estudiar para la certificación. Esta clase se cargará en el mes de abril. Y no tendrá ningún costo para todos aquellos que hayan adquirido el curso de gestión de proyectos con estándares PMI. Si deseas tener el curso, puedes acceder al mismo a través del recurso que encontrarás al costado. Muchas gracias por ver esta clase y nos vemos en la siguiente, en donde veremos por qué es bueno ser PMP o tener una certificación CAPM. Veremos el tema económico, de cuánto más puedes incrementar en ganancias y cómo el mundo laboral está solicitando este tipo de actividades y de certificaciones. Saludos y nos vemos en la siguiente clase.